Estamos en realidad apoyando lo que el gobierno decida. Una segunda ola sería ya complicarnos no solo la parte médica, sino yo creo que la economía del país, ¿no? En el tema retail, acuérdate, el comercio en realidad estaba aportando al PBI, aportaba, imagínate, un 11%, y este año tuvo un menos 13.6%. Entonces, de verdad, una segunda ola ya es inminente, pero si los centros comerciales no apoyamos al gobierno y uno mismo no toma conciencia de que las medidas y los protocolos deben ser, vamos a retroceder. Yo creo que los centros comerciales, los comercios y las tiendas fuimos uno de los primeros en seguir todos los protocolos y se han continuado. Si bien todo el mundo bajó la guardia o hasta el mismo gobierno puede bajar la guardia, tuvimos una reunión en diciembre con el ministro de la Producción y le dijimos vamos para adelante, lo que necesiten apoyemos, no podemos dar la contra, pero sabemos que nos afecta, ¿no? O sea, reducir los aforos, perfecto, reducimos los aforos, controlamos más, pero somos los centros comerciales y las tiendas, somos unas empresas formales que han seguido los protocolos desde el inicio. Siempre les digo, pensemos meses atrás, ¿no? Meses atrás no salíamos, no estábamos en la calle, los centros comerciales nunca cerraron, entonces tenían el expertise de los protocolos mucho más practicados, entre comillas, que lo que tenía cualquier otro rubro. Entonces, se afecta, pero como decimos, apoyamos las decisiones porque una segunda ola sería ya inviable que nos restrinjan más o que empecemos a cerrarnos nuevamente porque ya las empresas de retail, al menos de comercio, no podrían salir adelante, ¿no? Sí, se logró en su mayoría el 50 y 60% de las ventas. Incluso a principios de noviembre decíamos, ok, tal vez lleguemos un 70 porque había habido una recuperación, ¿no? Julio, agosto y septiembre no vendiste más del 30 o 35. En octubre una subida del 45. Pero el tema de las marchas y todo nos bajó de nuevo y nos hicieron el tema del cierre del 23, perdón, del 24 y 31, que son los días picos normalmente históricos, ¿no? Pero con todas esas se logró el 50 y 60% y se está esperando para este 2021 proyectar un 55% en el trimestre versus el 2019. No podemos medir un 2020, no es medible, entonces todas las marcas estamos apostando a hacer un 55% sobre 2019 en el primer trimestre. Vamos a evaluar cada trimestre porque el tema político también afecta y el futuro de las marcas o de la economía en realidad está muy en que no se dé una segunda ola tan fuerte, no se aumenten los contagios y el comercio es muy sensible. El comercio es demasiado sensible ante lo que pasa económicamente o puntualmente políticamente. Entonces sí es muy sensible y vamos a ir proyectando trimestre a trimestre, ¿no? Recuperación, yo digo que es el año de la recuperación. Recuperar para poder sobrevivir como empresa, para quedar en un punto de equilibrio que te deje entrar un 2022 más aliviado de una carga financiera que hayas podido tener, porque muchos, como te digo, si uno ya venía con una carga que normalmente tiene cualquier empresa financieramente, poder aliviar esa carga financiera, estos compromisos con Reactiva. Y no seguir cerrando tiendas, porque el cerrar tiendas es disminuyes el trabajo que ya en Lima, o sea, a nivel Perú, en realidad el trabajo formal en comercio había disminuido menos 13.6. Entonces, si seguimos cerrando tiendas, vamos a tener que reducir el trabajo, vamos a tener menos crecimiento en realidad versus 2019-2018, que ya era complicado, y hacer el reto de poder pasar este año en un punto de equilibrio que te deje entrar en 2022 más tranquilo, más fortalecido y sin cerramiento de más tiendas. Yo creo que ya cerrar más puntos de venta no es viable y que el gobierno sí toque las puertas a la empresa privada para hacer acciones en conjunto. Que nos toquen la puerta como gremios a todos, ¿no? En todos los sectores. Yo creo que trabajando en conjunto es como podemos aliviar esta pandemia que no somos ajenos a un rebrote y no somos ajenos a que pase en Europa porque no va a pasar en Perú, ¿no? Y no caer más a la informalidad. Imagínate, el trabajo formal ha caído menos 13. Esa brecha que ha caído se ha ido a lo informal. Y la informalidad es algo que no te deja impuestos, no te deja tributos y que deja de todas maneras en un gobierno un déficit de un ingreso que podrías tenerlo, ¿no?